Good evening. Hello, good evening. Hi, good evening, teacher. Hey, how are you today? We're fine, I think so. And you? I'm doing well. Thank you for asking. I had a very busy day, but I'm okay. How was your day? My day was very nice. A lot of work, or it was really A lot of all the things that I make in my work. In a few words, I love my work. okay. And what do you do? I am a technician support. Oh, you I are in check. the IT department. Yeah, in the IT department, I check computers, repair computer, create user, check report. Okay, that's interesting. How about the rest? Maria, Candy, Elizabeth, Glenda, how was your day? Fine, my work, bastante estresado. Rest. Oh, sí. And what do you do, Maria? I accountant. Accountant. Sí, yes, yes. Wow. Nice. I hate numbers, but I imagine they can be stressed. But anyway, so we are a couple of days from weekend and we're going to rest somehow. We were checking on the platform and most of you have completed at least the minimum expected. Most of you have completed the section 1, 2, and the midterm exam, but some of you are still missing. Todavía hay gente que falta de que complete la sección 2 y el midterm exam. Así que, pues, por favor, ponerse al día, ¿verdad? Para que no vayan a tener ningún inconveniente. ¿Y qué pasa cuando no se completa en el día que corresponde, el día límite que corresponde? Dice que como ellos están auditando, puede ser que le contacten para preguntar el por qué, vea. O que lo tomen como si no, ya no le interesa. Como ellos van como haciendo un estimado, ellos revisan la plataforma para ver el progreso, revisan todo. Pues entonces pueden tomar como, van ya haciendo como un cálculo de cuánta gente podría aplicar para continuar con lo de las, con el programa, ¿verdad? Y van excluyendo gente que no se ha conectado a las meetings
o gente que no registra progreso en la plataforma y ya la van dejando como de lado. Ah, de acuerdo. Sí, por eso es importante. Lo primero que, o lo más común, es que la contacten para preguntarle si tiene algún problema que le impida, pues, completar los ejercicios. Eso es lo más. Y luego igual, ¿verdad? Ellos van haciendo, ya no le interesa, entonces, reservar el cupo a otra persona. De hecho, ya mandaron los primeros emails para hacer la invitación para el próximo, para la próxima unidad. Bueno, ahorita ya estamos, ayer fue justo la mitad. Fue justo mitad de módulo, ¿verdad? Ayer. Entonces, cabal, justo cuando ya van por la mitad, empiezan a someter el papeleo para ver el conteo de gente con la que se va a inscribir para pues así dar inicio al siguiente grupo, pues, porque también hay un mínimo. Si el grupo no llega al mínimo esperado, no se abre. Hay varios requisitos para que un grupo se inicie para la apertura de un grupo. Entonces, ellos van tomando en cuenta todo eso y por eso se les pide con anticipación el papeleo. Yo creo que hoy están bastante mejor que antes, porque nosotros habíamos intentado entrar en años anteriores, pero como era presencial, las personas a las que les aprobábamos para que fueran renunciaban casi que a los 3 meses, porque como resulta bien estresante y pesado asistir de forma presencial. Así que yo creo que todos los que estamos aquí tendremos que hacer, estamos llamados a hacer el esfuerzo, pues, porque estamos en la casa, ¿no?, recibiendo desde casa. Exacto, María, pues para todos, ¿verdad? El llamado, ¿verdad?, que completen su plataforma. Los ejercicios ya los revisamos en clase, ya vieron que todo está bien, ya vieron la forma de responder, pues que son pocos ejercicios también. Mira, pues lo pueden reportar también con tiempo, ¿verdad?, para que no vayan a tener ningún inconveniente. Aprovechando tantas cosas, ¿verdad?, la facilidad de estar desde casa, no estamos gastando en pasaje, no estamos invirtiendo tiempo en tráfico, ¿verdad? Pasajes, tráfico es lo... Sobre todo en Cuba, teacher, porque las clases normales, están caras, ¿verdad? Sí, están caras. Sí, están caros. Así que, pues, aprovechar, ¿verdad?, ya que tienen el impulso y todas las herramientas, pues, estar al día. Porque igual, entre más se tarden para entregar los papeles, más se tarda el módulo en iniciar. Y eso también les afecta porque se enfrían. Sí. Se les olvida lo que habían avanzado. Entonces, ¿verdad?, lo mejor es, pues, estar al día para que el grupo pueda avanzar bien. Así que, pues, los que ya saben que no han completado, pues, traten de trabajar los ejercicios. No cuesta mucho, son rapiditos de hacer. Igual, si tienen alguna dificultad técnica, notificarla con tiempo, ¿verdad?, para que no vayan a tener esos inconvenientes. Evitar, ¿verdad?, que le vayan a estar contactando por eso. Bien, después del paréntesis, ¿verdad?, estábamos ayer en el present continuous to express future. ¿Para cuántas cosas dijimos que podemos utilizar el present continuous? ¿Recuerdan? Algo ayer que hablamos, está sucediendo en el momento. Ajá, ese es uno de los usos, algo que está sucediendo en el momento, acciones en progreso en el momento, ¿verdad? ¿Qué otro? Para expresar acciones que se harán en el futuro. Acciones en el futuro, ok, excelente. ¿Y cuál es la diferencia cuando estamos expresando futuro con el presente continuo? Es que le va a poner, ay, ¿cómo se llama la expresión? Pero le va a poner... días o meses o sea, expresión fecha. De tiempo, a time. Una expresión de tiempo. Excelente. Y hay otra más, pero se me ha ido. La última es para situaciones temporales. Ah, ok, situaciones temporales, sí. Ya. Yeah.
Para situaciones temporales. Decía, por ejemplo, de que cuando uno se queda donde un familiar solo por un tiempo, ¿verdad? Que está cosas así, ¿verdad? Cosas que no son permanentes, sino que solo por tiempos cortos o limitados. Excelente, muy bien. Así es que gracias por el resumen. Qué buena memoria tiene. Excelente. Bueno, el uso más común es para acciones que están en el momento. En el material lo tenemos como para hablar de futuro. Nosotros vamos a practicar ambos. También practicamos las spelling rules ayer, que no es solo que le quiero poner ING y se lo voy a poner así como es, ¿verdad? Sino que tuvimos una práctica con las excepciones, ¿verdad? Que a veces se duplica la última consonante, a veces no, etcétera. Así es que pues ahora vamos a ver la estructura de las oraciones. Okay, aquí tienen la estructura, como ayer ya habíamos discutido un poco sobre esto. Primero vamos a colocar el sujeto, luego la forma del verbo be que le corresponda, ya sea am, is o are. Luego el verbo principal, la acción, ¿verdad? Más el gerund, que sería agregar ing. Y luego pues el complemento. Tenemos un ejemplo acá. I am meeting the interns tomorrow. This action will take place in the future, meaning tomorrow. Here we have a question. What time is Maria interviewing the people? She's interviewing them at 5 p.m. Another example. I am writing the report next week. Nice. I am sending it as soon as you finish. Okay, those are examples. So here we have basically just affirmative statements. So vamos a desenredar estas palabras para crear oraciones. Como está el ejemplo acá. Is Jose tomorrow receiving the new workers? Poniéndole en orden, ahora sí nos quedaría primero sujeto, que es José. Luego, el verbo be, is. Verbo principal más gerund, receiving. And the complement, the new workers tomorrow. Así que les voy a dar tiempo para que pongan en orden las 5 oraciones restantes. Y luego vamos a revisar. Recuerden que si no tienen, no importa, lo pueden hacer en su cuadernito. O en el material si está impreso.
Have you finished? No. No? Yeah, I'll give you more time. Faltan dos. Me too. Okay. Pues sí, ya revisando los trabajos. Ajá. Okay, volunteer for number two. Ramiro, thank you. Mark is sending the letters the next week. Excellent, that's correct. Very good, Ramiro. Thank you so much. Number three. Número tres, perdón. No, that's okay. You have it, that's okay. Yes, Jane is working on the reports tonight. Excellent. Thank you so much, Ramiro. Does anybody has the number four? A volunteer for number four? Marjorie, thank you. Walter is signing the checks today. Excellent. Thank you so much, Marjorie. That is correct. Volunteer for number five. You have number five, Marjorie? Okay. Marina is organizing the presentation in the afternoon. Excellent. Thank you so much. Does anybody finish the number six? Me, teacher. Thank you, Candy. Guillermo is going to the bank tomorrow. Excellent. Excellent, Candy. Very good job. Thank you so much. Now, next exercises. Write five sentences about the scheduled events at your workplace. For example, I am training the new employees next week. Vamos a escribir cinco ejemplos acerca de nosotros, de nuestro entorno laboral, así como tienen el ejemplo acá. Ahorita ya hicimos las oraciones guiadas, ahora vamos a hacer las nuestras propias. Pueden ser cinco oraciones y tenemos tiempo para hacerlas, unos cinco minutos tal vez. Y luego revisamos.
teacher, una consulta. Las oraciones que vamos a escribir se van a referir solo a nosotros, solo a mi persona, o a cosas, a eventos próximos que usted tenga. Okay, gracias. Pueden ser laborales. Lo ideal es que sean laborales, pero si es algo fuera del trabajo, también se vale. Pues la intención es practicar. Sí. Una pregunta, teacher. Cuando se hace una expresión de tiempo, al final como complemento, y no es necesariamente la hora, por ejemplo, sino que es, se puede decir, por ejemplo, en vez de early in the morning, at early morning. Early in the morning. Sí. At early. Siempre hay que ponerle at, aunque no lleve la hora. Solo cuando, no. El at siempre es cuando va a mencionar la hora. Uh-huh. Ah, ok. Si no vamos a mencionar la hora, no utilizamos el at. Entonces sería solo early in the morning. At sí se utiliza en algunas expresiones de tiempo, como por ejemplo at noon. Ah, ok. Night. At midnight. Y si digo, I am calling my wife this noon. That's okay. Este uh-huh. mediodía, noon es mediodía, ¿verdad? Yes. Uh-huh. Sí, entonces, se puede. ¿Es this noon o puede decir también I am calling my wife at noon? Yes. Las dos. Uh-huh. De cualquier forma. Aunque si dice this noon es como más específico, ¿verdad? Este mediodía. Uh-huh. Ah, porque puede ser at noon. But when? Tomorrow, today. Tomorrow, next week. Okay. Uh-huh. At noon and... This Friday, for example. At noon, this Friday. Excellent. Mm-hmm. Very complete. Gracias. You're welcome. Thank you.
Ready? Yes, teacher. Would you like to share your work with us? Yes. Okay. I am writing the report for my boss at Nice at 10 o'clock this Friday. Good. I am going the game, the football game this Sunday. Mm-hmm. Otro. Yes, you read what you have. Lean lo que tengan. Okay, I am playing baseball. I am playing baseball tomorrow. I am calling my wife at noon today. I am sending the emails for new customers early in the morning. Great. Excellent job. Thank you so much for sharing, Ramiro. Any other volunteer to share? Sí, teacher, me corrige. Yes, sure. I am organizing the party on Saturday. Okay, organizing. Mm-hmm. Organizing the party on Saturday. Quiero ver otra. I am greeting the office mails on Friday. Y otra, I am working this Monday. Perfect. Excellent job. Thank you so much, Candy. You did it great. Very, very good. Maria, I see your hand. Yes, me corrige, teacher. Alicia is working on the decoration, the building at 5 o'clock. All right, excellent. Gladys is sent emails at 8 in the morning. Maria is working on the office at Saturday in the morning. Awesome, you did it excellent. Yes, utilizó terceras personas. Muy bien, Maria. Excellent job. Thank you so much. Any other volunteer? Do we have more volunteers? No? Me, teacher. Juan Pablo. La compañera primero, digo. Hey, ladies first. vaya, a ver si también porque... Bueno, voy a leer. I am traveling tomorrow in the morning. Ileana is working tomorrow in the morning. I am working tomorrow in the afternoon. Excellent. You did it excellent. Muy bien. Thank you so much, Yesenia. Let's go with Juan Pablo. Okay. Okay. I'm going to the beach the next month. And I am learning English right now. Excellent. And I'm going to work tomorrow. Mm-hmm. Okay, thank you. Very good. Thank you so much for sharing. Excellent job. Does anybody else would like to share? No more? Okay, so we can continue here. So in this one, we are going to write sentences about what each person is doing. But before going to that exercise, let me stop sharing and we're going to check attendance. Vamos a chequear asistencia. Hoy solo hay 13. A ver qué pasó con los demás.
Okay, let's turn on the cameras and remember to say present as soon as you hear your names. Ana Elizabeth Sanchez. Present, teacher. Thank you. Ani Damari Villalobos. Present, miss. Thank you, Ani. Brian Ernesto León. Brian Ernesto León. Candida Luz Ortiz. Present, teacher. Thank you, Candy. Eric Josué Reyes. Present, teacher. Thank you, Eric. Glenda Carolina Barahona. Present, teacher. Thank you, Glenda. Henry Emerson Hernandez. Henry Emerson Hernandez. Jose Alfredo Hueso. Present, teacher. Thank you, Jose. Jose Osvaldo Valle. Jose Osvaldo Valle. Juan Pablo Rodríguez. Present, teacher. Thank you. María Julia Ramos. Present, teacher. Thank you, María. Marjorie Angeli Cardón. Present, teacher. Thank you, Marjorie. Marnie Betsaida Hernández. Present. Thank you, Marnie. Ramiro Rafael Aguilar. Present, teacher. Thank you, Ramiro. Silvia Patricia Aceituno. Present, teacher. Thank you, Silvia. Wilfredo José Flores. Wilfredo José Flores. Yesenia Natalie Ramos. Yesenia Natalie. Present. Thank you. Rosemary Jennifer. Rosemary Jennifer Pérez. Sandra Yamilet Menéndez. Present. Thank you, Sandra. Okay, now we'll continue here. And let me continue sharing my screen. Okay, so in this one, we are going to write sentences about what this person in the picture is, what they are doing, right? So we have John, Mary, Mark, Carl, Peter, Kate and Sam, Rosie and Laura, Mike and Jane. So we're going to list, we have Betty and Anne as well. So we're going to write sentences about what they are doing, similar like the ones that you did in the previous exercise, based on the picture. Okay. Vamos a escribir oraciones con lo que vemos en el cuadrito este, ¿verdad? Lo que cada persona están haciendo. I'll give you time. Escribirlas en su cuaderno y teacher. Yes. I have a question. Mm-hmm. En inglés, ¿se puede decir barriendo? ¿Cómo? En inglés, se puede decir. Ella está barriendo. Oye. Sí.
Padre. ¿Cómo sería? También. El verbo barrer se lo voy a poner aquí. Ahí está en el chat de la meeting. Sweep. 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 Ajá, ese es el verbo en forma base. Sí, tiene excelente. Tiene que agregar el ING, sweeping. Mary is sweeping the house. If I say Mary is cleaning the house, es otra opción, sí. Okay, thank you. You're welcome.
Teacher, una consulta. Yes. Sí, sí, me voy a referir a ellos, como por ejemplo en el, en lo que está ahí de Emily y Susan. Yo quiero referirme a ellas como que están hablando de sus paseos. O sea, que tengo que decir you. No. No, es que ya puse, ya puse Emily y Susan are talking, que están hablando, ¿verdad? Y me quiero referir que están hablando de sus paseos. Uh-huh. Entonces, tendría que ser of. No, of el pronombre, King. El pronombre they, de ellos. They are. They are el posesivo, así como se lo escribí, Candy. Ah, ajá, eso, ajá. Es que en posesivo, they are. Ajá. Ajá. Uh-huh. Gracias. De ellas. Uh-huh. Uh-huh.
Okay, let's check about John. Who wants to read the sentence about John? John is calling by telephone with me. Okay, excellent. Thank you so much, Ramiro. Mary, a volunteer to talk about what's Mary doing? Mary does cleaning every day. Mary, that's okay. But yeah, that sounds like simple present. Mary does the cleaning every day. Any other idea or any other example? Sí, se, estaría bien si escribo Mary sweeping your house. Her house. Her house. Yes. Mary is sweeping her house. Very good. Now, Mark, volunteer to talk about Mark. Mark is walking to his work. Mark is walking to his work. Excellent, Marnie. Thank you so much. Now, Carl. A volunteer to read about Carl. Candy? Me corrige. Carl is brushing his teeth. Carl is brushing his teeth. Excellent, Candy. Well done. Now, a volunteer to talk about Peter. Peter? No sé si está correcto el verbo, teacher, pero bueno. Peter is taking a photo with his new camera. Excellent. That's very good. Thank you so much. Excellent. Now, Emily and Susan. Una pregunta con esto, teacher. ¿Puedo poner Peter is taking pictures in the park? Sure. Yes. Okay. Gracias. Sí, lo puse yo. Good. Gracias, teacher. You're welcome. Now, what about Emily and Susan? What do you have? It's on the sound. It says Emily and Susan are playing cards. Excellent. Emily and Susan are playing cards. Excellent. Kate and Sam. Okay, Jessica. Kate and Sam are having dinner and watching TV. Excellent. That is excellent. Does somebody else have something different? Kate and Sam are watching TV in this night. Okay, excellent. Now let's talk about Rosie and Laura. Rosie and Laura are running in the afternoon. Excellent. Thank you, Sylvia. Any other example with Rosie and Laura? Rosie and Laura are running in the park this Sunday. Excellent. Excellent. Now, Mike. Mike is taking a shower. Mike is taking a shower. Now, Jane. Mi teacher. Yes. Me corrige porque es así. Tuve un poquito de duda. Jane is ironing the clothes, the family clothes. Excellent. That's correct, Candy.
Thank you. Okay. Una pregunta, teacher. Ironing, se le duplica la N. Iron es planchar. Iron. Es ironing. No, es porque es, no tiene no, golpe de voz. Por eso, exacto. Iron. Iron. Ironing. Son dos sílabas. Iron. Iron. Entonces tendría que llevar fuerza de voz en la segunda sílaba. En ese caso, ¿verdad? Cuando son de dos sílabas, tiene que estar como estresada en la última sílaba. Y pues en este caso no tiene el estrés. Gracias. You're welcome. Now, Betty and Anna. Betty and Anna is take a break with a coffee. Sure. Betty and Anna is? Are. Yes, are, because it's plural. Are drinking coffee. Uh-huh. Betty and Anna are drinking coffee. Okay, so very good that you complete this. Muy bien que lo completamos y pues solventamos algunas dudas y ampliamos un poco el tema. Okay, we have a conversation here on page 31 of your material, and we're gonna practice. You can repeat after me because we don't have a audio for this one. So let's repeat. Good afternoon, Raul. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with a new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What the first thing you do? I usually arrive at 6:30 a.m. and the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7:30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Hey, do you have any question about this conversation? ¿Tenemos preguntas? No questions? No, teacher. No, teacher. Okay, bien, gracias por confirmar. Entonces, bueno, vamos a hacer los breakout rooms para que puedan practicar esta conversación y luego en el grupo van a resolver estas dos preguntas que están acá acerca de la conversación, ¿ok? Ok. Vamos a hacer entonces okay, los breakout rooms, practiquen la conversación y luego pues contestar las preguntas.
Mr. Jesus. Hi. Hi, Marjorie. Hi, Alfredo. Iniciamos. Démosle, pues. Okay. Good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am playing a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador? What is our team doing right now? Yes, it is they are giving. Ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you do usually get to your workplace? What's the first things you do? First thing. I usually arrive at 6:30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7:30. It depends on the traffic. My first activity is to pick up the letters. Okay, very well. So only one thing. Solo una cosa. Arrive, el verbo es arrive. Arrive. Uh-huh, the pronunciation is arrive. And the other word is usually. Usually. And arrive. Mm-hmm. Continue practicing. Okay, ¿quién sigue? Hi, Elizabeth. Okay. Okay, voy a comenzar. Buenas. Afternoon, Raúl. What are you doing right now? Good afternoon, Ray. Well, I am playing a video conference. Oh, conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are jetting. ¿Cómo se pronuncia allí? Are jetting. Jetties, they are getting ready for the conference in the meeting room. Meeting room. Meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6:30 a.m. And the first thing I do is to check my email and you. Well, I arrive at 7 o'clock or 7:30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Finish. Okay, para. O sea,
Okay, now all of you are back again. So just listen to words that are getting like kind of difficult for you, but just two. Solo son dos. La primera es usually. Remember you, usually. And the other one is arrive. Arrive. Just these two words and the rest is okay. Lo demás estuvo muy bien. Solamente es de practicar esas dos palabritas. Usually. Arrive. Yeah, arrive. Usually. Mm-hmm. Usually arrive. Usually arrive. And that's it. Now, did you answer the questions? Who gets earlier at the workplace? Raúl. Raúl is arriving at 6:30 a.m. to the work. Okay, good. Thank you. What is the topic Raúl and his team are discussing in the conference? Bueno, aquí estuvimos discutiendo porque really the conversation are not is clear for the topic are discussing in the video conference. No sé si lo escribimos, escribí correctamente. Yes, so maybe well, the conference is probably to welcome the new team, probably. But it's not really specific in the conversation. Sí. You are right. Uh-huh. No es como específico, pero pues tal vez alguien podría asumir que es para darle la bienvenida al nuevo team o algunas instrucciones, ¿verdad? O para conocerse. Yes, that's probably another one. So, but you did a very good job. Ahora tal vez sería Raúl and his team are take a video conference for their knowing, no sé si está bien escrito, conocerse. Meet. Meet, M-E-E-T. Their meet. En vez de meeting, meet. Ajá, uh-huh, because probably they are meeting the new team members or they are planning the conference to meet the new team members. Okay. Mm-hmm. Okay, one thing in particular here in this conversation is that they are using both tenses that we have studied. Si se fijan en esta conversación, se han mezclado los dos tiempos. Empezaron hablando de cosas para un futuro, usando el presente continuo. Y luego empezaron a hablar de cosas de rutina, ¿verdad? Acá donde dice, I see, what time do you usually get to your workplace? What is the first thing you do? De la mitad de la conversación para abajo es presente simple, ¿verdad? Y pues la primera mitad es presente continuo expresando eventos a futuro. Entonces, esto a veces sí puede ser un poquito como confuso, pero no es difícil. Por eso les puse acá, porque la idea es esa, ¿verdad? Hacer la diferencia. ¿Cuándo voy a usar presente simple? ¿Cuándo voy a usar presente continuo? Entonces, esa es la idea de esta conversación. Para ello, les incluí este cartelito como a forma de repaso de cuando se utiliza el presente simple. Present simple tense for facts, things that are always true or generally true. Okay, siempre y cuando hablemos de cosas que son hechos o cosas que en general son realidades o ciertas, entonces en ese caso se utiliza el presente simple. Por ejemplo, tenemos will live in the ocean. A dog has four legs. It rains a lot in winter. Water boils at 100 Celsius. Okay. También se utiliza para, en la número dos, dice for regular habits or repeated actions. Okay.
siempre que estamos hablando de hábitos, acciones repetitivas, cosas que hacemos todos los días o con cierta frecuencia, se utiliza el presente simple. Ejemplos: I brush my teeth 3 times a day. I read in bed at night. She goes to the gym after work. He walks to school every day. Expresiones que comúnmente se utilizan con el presente simple las tenemos acá. Always, often, generally, sometimes, never, every day, every week, every year, once a day, twice a week, 3 times a month, in the morning, in the afternoon, etc. Those are some examples. Ahora, al otro lado, tenemos la diferencia. Present continuous tense. ¿Cuándo usamos esto? Para acciones que están sucediendo en este momento, ¿verdad? Por ejemplo, I'm teaching an English lesson. You're watching a video. Steve is washing his hair. And she's taking her dog for a walk. También, to talk about something that is happening around the time of speaking, but not necessarily in this exact moment. I'm reading a great book. It doesn't necessarily mean that I'm reading the book right now in this moment. It refers to this moment in my life. Lo que dijimos para situaciones temporales, ¿verdad? Y expresiones comúnmente utilizadas, now, right now, at the moment, still. Okay. Perdón, teacher, ¿qué es still? Aún. Still es aún. Ok, gracias. Es como aún o todavía. Dice, fijan pues acá está tal cual cosas que vimos ahí en ese cartelito, ¿verdad? Estamos utilizando acá presentes simples, son para rutina, ¿verdad? Y estamos utilizando expresiones como usually, etc. Entonces, la primera pregunta donde dice who gets earlier at the workplace tenía que ser la respuesta en presente simple o continuo. Es algo que sucede regularmente. ¿Ah? Sería en presente simple. Presente simple, porque es algo que es una rutina, algo repetitivo. Entonces, ahí tenemos que responder en presente simple. Raúl era, ¿verdad? Raúl. Sí. Gets earlier. Ajá. Raúl gets earlier to the workplace. Y la otra sí, esa era en present continuous. Is there any question about this? No questions? No question. Okay. Ahora, con lo que ya vimos en este cartelito que lo teníamos así como una referencia, ¿verdad? Y ya les queda por ahí. Ahí estamos ya en lo que es la página 32 de su material, en donde dice schedule events at place and how to use present simple versus, ya nos vamos a dormir, falta poco, versus present continuous, okay? Entonces, we use simple present for general information, routine, activities, lo que decíamos anteriormente, ¿verdad? Cuando es presente simple, para información general, actividades rutinarias o repetitivas. Y tenemos algunos ejemplos ahí. ¿Quién quiere leer los ejemplos del present simple? Me, José, teacher. Thank you. ¿Cuál es el de esos? Okay, ajá, the first part. Estos 4 ejemplos. First part. Okay. Number one. I check my email every morning.
he writes reports about meeting. She audits inventories. They arrange meetings. Arrange meeting. Excellent. Thank you so much, Jose. Thank you so much. Now, una pregunta, teacher. Disculpe, arrange. Ellos, ¿qué es arrange? Arrange meeting es como hacer arreglos para reuniones, en este caso, ¿verdad? Arreglar reuniones. Hacer todos los arreglos, pues, así arrange. Como a reservar algún salón, si va a mandar invitaciones, memos, todo lo que tenga que ver con los arreglos para preparar. Uh-huh. Ok, gracias. Uh-huh. Okay. Is there any other question? Es parecido a organize. Yes, es similar a organizar. Uh-huh. Okay. Ok, bueno, entonces, si se fijan, todos son actividades como regulares, de rutina, algunas repetitivas, cosas, por ejemplo, imagínense, la 3 es she audits inventories. Ella audita inventarios, eso es cosa que la gente hace tal vez cada mes, hace auditorías cada semana, dependerá del caso, ¿verdad? Escribir reportes, revisar correos, organizar reuniones. Todas esas actividades repetitivas o de rutina serán en presente simple. Y al otro lado, bueno, aquí si se fijan no tenemos ing en ningún verbo. Check, write, audit, arrange. Solo verbos, usted no lleva ni ing. Al otro lado tenemos present continuous for ongoing actions at the time of speaking. Okay. En este caso nos está especificando el uso del presente continuo para cuestiones que están sucediendo en el momento. Y ya pues también vimos de que también se utiliza para cosas a futuro. Veamos los cuatro ejemplos. ¿Un voluntario que los pueda leer? Me, teacher. Thank you so much, Juan Pablo. I am planning a video conference. Number two, they are getting the documents ready. Number three, she is editing. She is editing the information. Number four, the secretary is making a phone call. Very good. Thank you so much. Let's see. Documents. Documents. Uh-huh. Thank you. So now that we have studied the difference between the two tenses, we are going to complete the sentences here in present continuous, it says. Okay. So este ejercicio es solo de poner en práctica el present continuous. Recordar, ¿verdad?, que este tiempo siempre va a llevar una forma del verbo to be, am, is, are, y luego el verbo principal con gerundio. Y tenemos el primer ejemplo hecho. Thomas is printing out the contract. Le faltó el out. Thomas is printing out the contract. Vamos a completar ese ejercicio y luego a chequear.
Okay, let's listen to volunteer for number one. Me, teacher. Okay, thank you. Cheryl is meeting with the boss right now. Excellent, Candy. Thank you so much. Volunteer for number three. He's taking care of everything. He's taking care of everything. Excellent. Thank you so much. Así se va quedando. Mire, casi que se corrigió solito, ¿verdad? Sí, me di cuenta inmediatamente. Uy, se me olvida el verbo. Porque no estaba leyendo lo que escribí. Ah, ok. Good. Es que tengo una pregunta sobre la número 4. No me... Uh-huh. Es que si yo traduzco literalmente, pay es pagar, ¿verdad? También poner. Ah, ok. Ajá, pero okay. Poner no algo como decir, pongo mi teléfono en la mesa, I put, como algo físico, algo tangible, digamos. Entonces, en este caso, pay se utiliza para decir attention. También se puede decir pay attention please, okay, the pay attention, the pay attention please. Gracias, disculpe. Muy bien, buena pregunta, porque put es como más para algo tangible, vea, put the keys on the table, etcétera, put your backpack on the chair, etcétera. Gracias, teacher. Okay. So, and the answer for number four? Me. Adelante. I am paying attention to the instruction. Instructions. Thank you. Very good. And number five? She is preparing the briefing. The briefing. Okay, good. Number six. Me, teacher. Mm-hmm. They selling the product to the warehouse. Excellent. They are. Mm-hmm. Yes, they are sending the product to the warehouse. Okay, good job with this one. So remember, esa estructura siempre va a ir con am, is, are, y el verbo con gerundio, with ing. Now in this, let's write in the boxes the activities that we usually do on a Monday morning. Si estamos hablando que vamos a escribir lo que hacemos usualmente en un lunes por la mañana, ¿qué tiempo usaríamos? El presente simple. Yes, simple present. Entonces, vamos a escribir 4 oraciones igual, ¿verdad? Si tienen el material impreso, lo pueden escribir en las cajitas. Y si no, pues nada más en su cuaderno. Activities you usually do on a Monday morning. On Monday morning, I usually drink a big cup of coffee.
Have you finished? Okay, let's listen to a volunteer. What do you usually do on a Monday morning? I get up at 5 a.m. Mm-hmm. Me, teacher. Have you finished? Ramiro, only one? No, I take a breakfast at 8 o'clock in the morning. I check my email very early in the morning. I walk around the construction at 10 o'clock in the morning. Excellent. Thank you so much for sharing. Any other volunteer? Me, teacher. Thank you, Candy. I am reading email. Ahí vamos a usar el presente simple, porque como son para cosas que usualmente hacemos. Ah, okay. I read. Read email. Mm-hmm. El otro sería I am chat. Tengo uno, teacher, pero no sé si es correcto. Contestar sería estoy contestando el teléfono. ¿Cómo sería contestar? The phone. I answer the phone in the morning. Y el otro, que ese sí tengo un poco de duda, que sería I am prepared, para decir planilla, sí, no sé. Payroll. Table. Payroll. I am prepared. Payroll. I prepare. I am prepared. Prepare sin el am, porque si está usando el verbo to be más otro verbo, entonces es tendría que ser el continuo. Solo I prepare payroll. I prepare payroll. Eso sería nada más. Excellent. Thank you so much for sharing, Candy. Any other volunteer? You, teacher, I check emails at 7 a.m. Number two, I prepare a coffee. I prepare a coffee? Pues sí. Number three, I make a list of tasks. Five, I answer calls the work. Okay, excellent. Any other
Do we have any other volunteer? Okay. Now let's well, it is time to check attendance. Aquí estaba la palabra que andábamos buscando, Candy. Payrolls. Acá en este diálogo. Payrolls. Ahí está. Oh, payroll. Planilla. Ajá. Ok. Ok. Vamos a chequear asistencia y luego pues continuamos con la siguiente conversación. Ok, let me get the file. I hear it is. Okay, Ana Elizabeth. Present. Thank you, Ana. Annie Damali. Present. Thank you, Annie. Brian Ernesto. Present, teacher. Thank you, Brian. Candida Luz. Present, teacher. Thank you. Eric Josué. Glenda Carolina. Present, teacher. Thank you. Henry Emerson. Henry Emerson. José Alfredo. Present, teacher. Thank you. José Osvaldo. José Osvaldo. Juan Pablo. Present, present, teacher. María Julia. Present, teacher. Thank you. Marjorie. Present, teacher. Thank you, Marjorie. Hoy le toca one-on-one. Si puede quedarse tal vez después de la meeting. Teacher. Okay. Marnie Betsaida. Present. Thank you, Marnie. Ramiro Rafael. Present, teacher. Thank you. Silvia Patricia. Present, teacher. Thank you. Wilfredo José. Wilfredo José. Yesenia Natalie. Present. Present. Thank you. Thank you. Rosemary Jennifer. Y Sandra Yamilet. Present. Thank you. Okay. Bueno, vamos a continuar. Recuerden, por favor, si no han terminado la plataforma, con por lo menos la sección 1, 2 y el midterm, háganlo, porque todavía faltaba casi la mitad. Era menos de la mitad, pero sí eran varios que faltaban de estar por lo menos al día con el mínimo esperado. Bueno. Tenemos esta conversación, la vamos a practicar por lo menos un par de veces antes de terminar, porque creo que poco tiempo nos queda. So, let's listen and practice this. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advances in the company?
Peter is. Bien, ¿tienen alguna pregunta con el vocabulario o pronunciación, maybe? Yes, teacher. Okay. Rose, en la segunda intervención, dice que eso es, está bien, dice, I am talking to college. ¿College es colegas? Yes, yes, colegas. Mm-hmm. Okay. Okay. I'm checking reports. Mm-hmm. I'm talking to colleagues and checking reports. Yo estoy hablando con mis colegas y chequeando reportes. Ok, gracias, teacher. You're welcome. Any other question? Muy bien. Bueno, en esta tenemos que practicar la conversación, pronunciación y luego resolver las preguntas que están ahí. Eso lo vamos a continuar haciendo mañana, ya que pues se nos ha acabado el tiempo de la meeting. Y quisiera saber cómo han sentido esto. ¿Sienten que está confuso estar usando los dos tiempos? ¿O hay alguno que les cueste más? ¿Quisieran que hagamos más práctica con ambos tiempos, más ejercicio? Sí, por ahí veo que dicen sí. Sí, por favor. Sí. Por favor, sí, please, teacher. Yes, sí, please. Okay. Sí, bueno, voy a modificar entonces la presentación para, voy a incluirles material para ver, estar aquí con más analizar, ¿verdad? Les voy a poner más ejercicios porque así siento que es como que cuesta un poquito diferenciar cuándo usar uno del otro. Así que pues probablemente lo hagamos mañana. Para no dejar el tema pendiente o después, ¿verdad? Para llevar continuidad y ya que tenemos tiempo le voy a modificar ahí para pues avanzar en ese sentido. Bueno, entonces eso sería todo por el día de ahora. Gracias por haberse unido, gracias por estar participantes en la meeting, ¿verdad? Yo sé que están cansadas y todo, pero pues ya. Ya casi. Que espero que descansen y los veo mañana. You're welcome. Good night. Good night. Good night. Good night, teacher. Well. See you Good tomorrow. Good night. Night, teacher. See you tomorrow. ¿Qué tal, Marjorie? ¿Cómo va? ¿Cómo se ha sentido? Bastante bueno. El día lunes me sentí un poquito mal. Vine al trabajo con un gran dolor de cabeza que he estado cambiándome de puesto, digámoslo así. Y he estado un poquito presionada, pero ya estoy viendo la luz en eso. Recién sí, se cambió en el trabajo. Sí, que estaba en la recepción, pero llevaba las cosas de la recepción y un poco de lo administrativo también, ¿verdad? Bueno, era más lo administrativo. Y hoy ya está la recepcionista y me tuve que mudar de lugar. Me era otra computadora que no me funcionaba y qué terrible es eso. Me sentí estresada con todo el trabajo aquí, yo sin poder hacer nada. Sí, pero ya más o menos. Ok, ya se está. Ay, no, qué vergüenza, si hasta las tareas, usted ya está. Todavía me he quedado, yo no sé si fue del día que falté, que me hace falta de lo de Nesto y Have to. Uh-huh. No las he respondido de la, del Medium. Uh-huh. De la plataforma. Bueno, trate de hacerlas y acuérdese que si. Esas las resolvimos, no sé si, creo que ayer o antier las resolvimos en la meeting, pero igual, ¿verdad? Si de repente alguna le sale incorrecta, la puede corregir. Uh-huh. Puede sí, corregir porque solo, digamos, ya solo eso me hace falta, que ayer me puse a trabajar el lo need que me hacía yo, falta. Uh-huh. Digamos uh-huh. que el need to es algo más como... algo que yo necesito hacer o no es tan pero have to sí, la diferencia es que es como más de obligación, no hay opción, tengo que
Esa es la única diferencia. El have es como obligatorio. El have to, sí, es como algo obligatorio. Sí. Que no se puede posponer. Por ejemplo, si yo le digo, I need to buy a red bag to combine with my high heels. O sea, es algo, digo, necesito comprar una cartera, ¿verdad? Para combinarme con los zapatos. Es como una necesidad, no es una obligación, ¿verdad? No, o sea, es como el mensaje, ¿verdad? Pero si yo le digo, I have to buy, es como que es, ya lo necesito, es, no puedo dejar pasar más tiempo, ¿verdad? Es como que tengo que hacerlo. Entonces, ese es el mensaje, ¿verdad? Que si alguien le dice have to, es como que sí, de verdad, se necesita hacer y es a la llave. Y el need to es más orientado a una necesidad, de, pero no tan como algo obligatorio, ¿verdad? Have to sí es como algo que es, como más, estamos más obligados a hacer. Ese es lo único. Okay. Y sí, ¿verdad? Eso que nos estaba acabando, lo que nos dijo hoy a lo último, que a veces como que nos cuesta diferenciar los, cuándo ocupar un tiempo y cuándo ocupar el otro. Sí. Ajá, no, pero nos dijo que nos va a trabajar en eso, ¿verdad? Para que podamos practicar más. Sí, eso sí. Sí, mañana le voy a ver qué les puedo poner ahí para que hagamos algo en conjunto. Tal vez solo guiarlos en los primeros ejercicios, hacer el repaso y luego dejarlos que lo hagan en grupo. Eso haría. ¿Algo otro tema que se le esté dificultando, Marjorie? A veces cuando nos toca hacer lo de las oraciones, cuando son de como de elegir o solo de completar un pedacito, sí es, lo siento bien fácil, ¿verdad? Pero ya que nos toque formar en sí la oración, a veces como que los conectores, sí tengo que hacer un uso del diccionario, ¿verdad? También, porque sí, no, pero sí tengo que practicar más vocabulario también, ¿verdad? Para ir aumentando palabras. Bien esencial, entre más vocabulario tenga, pues igual avanzan más, pues porque digamos estar buscando y buscando palabras es como que le hace que vayan trabajando más despacio. Sí, exacto, nos hace trabajar más despacio, pero de ahí casi que no hay mayor problema. Y sí, yo siento que a diferencia del módulo pasado, me siento un poco más atrasada, pero es por lo mismo, porque como estaba entrenando a otra persona, y, o sea, vengo a veces agobiada y no me ha quedado chance en el trabajo de hacerlo, porque en el módulo pasado me quedaba un poquito más de chance de practicar más en el, cuando me robaba unos minutos ahí del trabajo, pero ahorita sí no me ha quedado chance. Sí. Bueno, espero que se pueda poner el día pronto. Sí, pero eso sería todo, teacher. Vaya, entonces sí, ahorita sí les he estado poniendo un poco más de tiempo para que ustedes hagan sus oraciones, empiecen a escribir, ¿verdad? Y vamos a seguir así por lo menos el resto del módulo, ¿verdad? Dándoles más tiempo de que ustedes escriban sus oraciones, mañana una conversación. Y en eso vamos a estar trabajando, reforzando lo que me menciona. Aparte de eso, algo que usted haya notado que le funciona, que estamos haciendo bien, que le gusta. No, la verdad es que algo que me gusta bastante es el practicar la pronunciación, porque al final algo escrito más o menos lo entendemos, ¿verdad? Y también el escuchar, como se dice, primero las cosas, porque escrito es una cosa, pero ya escucharlo es otra, y hablarlo ni se diga. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, entonces sí me parece bien eso de poder escuchar las conversaciones y pues luego practicarlas. Ah, bueno, qué bueno saberlo entonces. ¿Algo más que quisiera agregar, Marjorie? Por el momento sí, no, teacher. Vaya, cualquier cosa, pues puede levantar la mano, ¿verdad? En la meeting y hacer las preguntas o comentarios en cualquier momento.
Así que pues me voy con lo que me ha dicho que necesita que reforcemos y mañana vamos a estar trabajando en eso, como ya les había dicho. Ok. Muchas gracias, teacher. Feliz noche. Que descanse. Gracias a usted por su tiempo. Hasta mañana. Hasta mañana.